Vale, muy buena elección por parte de Oscar Reddit para el matchup de Game & Watch. Recordemos que Game & Watch puede cargar con el balde las flechas de Pit. Y ¿eligieron Kalos o pusieron Battlefield de Kalos? No estoy seguro. Pero bueno. Se ve más lindo. TXD, a mi parecer. Comenzamos. Oscar es contra SMX. SMX corriendo directamente a su Game & Watch. Marcadores, menciona Glenco. Gracias por mencionarnos. Ah, verdad, estaba Sara. Comenzamos. Ok, ahora sí, todo listo. Tenemos situación bastante even. Ha elegido el pit correcto, igual el matchup es complicado entre Pit y Game & Watch, pero le lee ese rol con el Up Smash, de todos modos no logra matar y bueno, esos... No, sí, Game & Watch puede mashearte en la cara todo lo que se le antoje. Todo seguro. Game & Watch me parece el mejor sin duda. Sí. Viéndolo de esa forma, sí. Todos sus aéreos son estupidísimos. La verdad, lo que me he dado cuenta es que acá hay muy poca... Hay muy poca resistencia. Se está dando claramente abajo, pero... No, sí. Está... Bueno, a alto, entre comillas, nivel. Barskull, Justy ya no usa Game & Watch. Bueno, Pollo y yo lo tenemos de meme. Y tenemos novatos como SMX y Normi. Justy está con Ness y con Falco. Ha dropeado Capitán Falcon también parece, pero no me sorprendería que vuelva. No sé, lo único que tengo certeza es que el Falco es el que sí o sí se queda, porque ha intentado dropear Ness, ha intentado dropear Capitán, ya ha dropeado Game & Watch, pero su Falco es el que más ha permanecido. En tema resultados, sí. Echo también es un muy buen representante de Falco, pero no podemos desmeritar a Justy. No sé si ponerlo como especialista, pero bueno. Ok, ese API sospechoso. Sí, voy a stream, parece. De nada, gente. Vamos a tener una partida de jugadores decentes, buenos. Muy bien. Y gana SMX con su idea. Bueno, ¿qué puedo decir? Es un matchup complicado para Pit. Los que lo juegan seguido pueden afirmarlo, pero también tiene... También tiene su counterplay. Puede llegar a tipo, tener, agarrar a un personaje y hacerle ver imposible la partida. No, sí, necesito algo, por favor. Gracias. Ah, muchas gracias, Stark D. Recuerden tomar agua, gente, hidrátense. Es bueno para la salud. Lo que no es bueno para la salud es jugar palutena. Bueno. Tenemos la palutena de Oscar Red. Este matchup sí lo gana palutena. Sí, estoy muy satisfecho por eso. De los pocos, actualmente, de los pocos matchups muy relevantes que palutena gana. Porque realmente no se me ocurre otro. Kazuya también. Kazuya, Fire y Mitre Siven. No. Joker también lo veo even. No, gana Joker por poco. Rob lo veo even. Rob es even. Bueno, tenemos ventaja para SSM. Dios, cada nombre sospechoso de solo consonantes que empieza con S me suena a SSMC. SSMC, SM2K, SMX. Por favor, gente, pónganse nombres decentes.
Ya estoy. Ya estoy harto de las consonantes. Llámense Arti, llámense Artiga. Llámense P. ¿Peco? Co. Perfecto, por eso lo. Muy buen ledge trap por parte de SMX, usando muy bien el chef de Game & Watch. Sin embargo, Skaget no implementó bien el ledge trapping de Palutena. No tuprimió con el down tilt, qué difícil. Muy complicado, 17 frames. Men. Complicadísimo. Bueno, parece que eso va a ser todo para Skaget. Está en una situación muy complicada. Ojo, cuidado. Tenemos mucho. No. Está jugando muy bien SMX el matchup. Un buen golpe, un buen edgeguard. Puede ser todo para Skaget. Ahí está spameando todos los ataques posibles por haber. Intenta romper el récord mundial de presionar botones. Y lo consigue metiéndole el downer. Felicidades SMX por pasar tu 8, Skaget. Buena run.